wanna be on top. Wanna be on top. Onda vos, si estás peche, chana. Ay, yo siento un gran dolor en las canillas de atiende que tengo. Buenas, don Godoy. Buenas las tengo usted, hombre. ¿Y qué tal si yo de los bronquios? Le dije que fuera a pasar consulta. Ah, pues y con estos doctores que tenemos, estamos peor. ¿La crees? Vaya, pues, picha papada, vengan para adelante, hombre. Caminen. Pero caminen bien, no como que son yeguas de jaripeo. Vaya, pichas para tu lado. Este momento es como callada en el instituto cuando ustedes iban al instituto de Corea cuando hacían las reuniones de padres de familia, ¿se acuerdan? Que ustedes socaban y sudaban helado porque se iban a dar cuenta de las notas que se iban a sacar. Pues llegó el momento, bichas pasmadas. Aquí no se vale estar aturrando la cara ni estar chillando. ¡Deja estar chillando, Dori! ¡Puta, hombre! Miren, bichas, una empieza desde abajo. Una va encaramando. Es el palo de la sabiduría, el palo del léxico no está en la cima. Una ya empieza a tirar almendrazos para abajo. Una tiene que empezar desde abajo. Así es este business. Aquí nadie por su carita bonita ni sus chiches hinchadas les va a dar trabajo, a menos que se vayan allá por llama por Zurita. Pero aquí una suda, hija, una suda el culo aquí para ganarse la vida. Entonces no siempre se gana. Y una cosa le voy a decir, aquí en El Salvador, ganar más del sueldo mínimo está perro, hija. A menos que ustedes se pongan a rentearle a toda la gente del centro, van a ganar más del sueldo mínimo. Va, y otra cosa. Puta, Dori, ¿y vos por qué por todo te hinchás? ¿No te pusieron la vacuna del tétano, la de la polio, o te dio pujo de chiquita? Porque fíjate que a Neftali Josué, un primito mío, le dio pujo de chiquito y lo llevaron de un sobador allá por Colón. Y Jolo Pirá pasaba hinchando, no podía comer curtido ni chicharrones, que se ponía como que era la mujer que le enseña a manejar a Bob Esponja. Dejo deberías de hartarte vos, fíjate, con un bolis. Vaya, vista, llegó el momento de la verdad. La que se va a ir a la quinta es la Doris. Va, hinchate, bicha. Hoy sí hinchate, tenés razones para hincharte. Ya, me voy a hinchar. Talugo. ¿Qué te afecta? Ya, hija, tranquilidad, ni como estuvieras en entierro, allá en el pueblo. Que te pueden trampar la quijada de estar chillando, deja de estar sudando calenturas ajenas. Si ella la cagó, ahí déjala. Una nunca puede estar berreando por los problemas de los terceros. Ella zampó las patas y déjala que se vaya a la de la quinta madre. Ahora deja de estar chillando y anda aplastate mejor. Ah, pues, abre. Venite, Dori, pasmada, un abrazo. Ya, hija, sosiegate. No creas que te vas a ir con las hachas peladas nada más. Te vas a llevar una bolsa familiar, una dotación de champú Rinse. Y te vas a llevar también dos volados para que vayas a cambiarlos por un pastel de ya del Lido. ¿Quieres que te ponga de jabón del chiquito? Ay, va, ahí te va a ir una dotación de jabón del chiquito. Me hincho. Ay, hija, que te vaya bien allá en Estados Unidos, ¿oíste? Si te vas a ir para Estados Unidos, mándame unos tenis. Vaya, despedite rápido de las hipotas porque aquí lo van a ocupar para hacer un bautizo a usted. Es que aquí la sala de té, Verónica, ¿eh? Y de repente, me dio aire en la costilla, de lado, y me hinché. Ahí estaba yo de hinchada. La vida es como una Coca-Cola en bolsa. Cuando uno menos siente, le hace hoyo y desaparece fuminado. Y uno se consuela corriendo a la tienda a buscar otro destino u otra bolsa. Uno ve pasar que escurre la vida fuminadamente. Me hincho. Pasen, miren quién está. Hola, bichas pasmadas, cherchosa. Vamos a comer pupusa. ¿Quién dejó esta cáscara de guineo en el suelo? Levanten los palos de chocobanano que se hace hormiguerillo. Ay, a mí la niña Chana me cae bien. Porque ella siempre que nos llega a visitar bien bonita la dinámica que nos ponía a hacer, a ver si nos iba a poner a recortar. Miren una bolsa de charamuscas ahí, recógela. Y aplástense, por favor, bicha. Quiero su puta tation. ¿Quién es más guapo, Lester o Alas? A mí me gusta Juan José Gómez. Cállense que la Conchi fue mujer de Cerrito. Sí, pero fue en la época de la guerra. ¿Y cómo fue, Conchi? ¿Sin bucha? Vaya, lo que pasa es que yo iba caminando por el puente de oro cuando estaba en la ofensiva y bajó en helicóptero Cerritos y me dijo encaramate, te voy a llevar para San Salvador. Y vos demás te encaramaste. Lo que pasa es que se miraba bien guapo con el uniforme de la guerrilla y yo me encaramé. Me fue a poner casa allá por Santanita. Ay, bien bonito el testimonio que dio la Concha. A mí me gustó. Es que una no puede fingir. Una cuando está enamorada, enculada de un hombre, una se entrega en su totalidad. Pero a uno te fue tan peor. Fíjate que mi prima La Chula, que vive allá en el Sunset, en Sonsonate, Sánchez era en la jueza carga del champerío y le fue a poner casa en Santa Elena, pero lo vergueando la pasa hoy. Así que vos no te hueves, picha. Vaya, si pues, vamos a ver la dinámica de hoy. Que esta dinámica la enseñan en el Kinder Nacional allá de Santa Tecla. Se llama lo que me gusta y lo que no me gusta de yo. O sea, ¿qué es lo que no nos gusta de nosotros, va? Primero vamos a criticarnos nosotros mismos, que las cosas bonitas que tenemos y las cosas malas. Aquí tenemos un deportismo, una jola plaste fotos suyas, donde todas vamos a pasar una por una de endiantes y vamos a criticarnos nosotros mismos. No puse que critiquen a sus compañeras porque las conozco y son capaz que se montan vergas y agarran del pelo aquí. Porque
aquí uno le gusta hartar el culo a las demás. Y como aquí en el país tenemos la costumbre de que primero nos hartamos el culo de las demás personas y después vemos nuestros errores, vamos a empezar a criticar a estas bichas payulas que están aquí. Por ejemplo, esta bicha cacastuda es Pacha, la nadadora de ahí, porque no tiene nada de nada. Ay, no, qué hecha mierda. Esperen, que estaba gozada con Poxipol, no pega bien. Aquí se la voy a pegar para que le vean las grandes costillas que le salen a esta mujer. Costillas de marimba tiene. Esta más es la Yuli, salió del Queen. Pero la expulsaron y se fue para el eucarístico. Esta maje usa lentes de contacto así color pardo, verde, porque se cree gata, dije. Pero un día se le cayó una en el trocentro y andaba como de esos chuchos que tienen un ojo de color, va. Fai, veneno para esta. Mi próximo poison drop es para la Natasha Abigail, que esta salió del Somasca, que se cree la Yuri, por eso se fue a rapar el pelo. Y miren el pelo como lo tiene, como que es nido igual cachilla, como que gallina franjola. Y todavía viene la maje a decir que se cree la gran mierda del Somasca, va a creer. ¡Qué maje, va! Y esta china coreana, puta, que va a tener de china esta bicha, y está porque pasó dormida 3 días, sale chinada. Sí. Esta maje es la Cindy, la cindiente, le decíamos. Esta cerota se pone como de vergo de dredones en la cabeza que va a comprar y al depósito de tela para lucirse, así que veneno, poison drop para esta. Vaya bicha, les toca a ustedes, va, con respeto, ustedes mismas se van a hacer mierda. Y yo le dije a la chana que a mí no me gustaban las orejas porque tenía orejas de cántaro, que se me miraban así, entonces la cantarito me decía, y cabal, veneno. Esta Chabela es bien cachetona, va. Y me tocó a mí, yo dije, estoy harta de ser cachetona. Yo no tengo nada malo. Ay, va a creer. Oígala, que madre, no. Oigan, esta madre puta que se cree la gran mierda, va a creer. Recoger el papel y demostrar cómo se mata el gusano. Para complacerla dije yo que no me gustaban mis dientes pandos, como que eran de lote. Vaya bicha espamada, esta cerota hay que bajarla de la nube porque se cree la última gota de miados en el desierto. A ver cómo matan el gusano. Veneno para vos porque te parecías a la chitara de los Thundercats. Vaya la Mafalda. Esta sí es fea, vos. Sí. Yo misma me doy veneno porque se cagaron en mi pelo. ¡No, hijo de puta! ¡Viene la cejuda! ¡La gente está peleando! ¡Ay, hijo de puta! ¡Te voy a mierda! ¡Ay, yo me gusto porque tengo las cejas delgaditas! ¡Está así, menaya la torre! ¡No, así, ves! ¿Cómo la hacemos? ¡Ay, así! ¡Sí, ves! ¿Cómo el charral? ¡Ay, así! ¡Está bien! ¡Está sexy, mami! ¡Ay, yo me di veneno por bayunca! Aunque la verdad, ay, no me gusta la coronilla de arriba que me hace remolinero. Vaya bicha, ya pasó el vacil, cerremos la jeta, asincerémonos. Cada una de ustedes pasó adelante a criticarse, auto comerse el culo, como decimos nosotros acá, y ver sus errores, ¿verdad? También criticamos a las otras bichas, a las del eucarístico, a las que salieron como llaman del Somasca, a las del Queen, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy viene lo más perro, bicha. Si no estudiamos álgebra, la cagamos porque hoy vamos a sacar los resultados así como es la Mitoski, vamos a sacar el chi cuadrado. Para no complicarnos la vida forever, vamos a contar con maicillos. A mí en el instituto no me enseñaron a contar con maicillos, solo con jojoles. O con voladitas de fresco de chan. Peor aún, con voladitas de fresco de chan, yo solo con anís podía contar. O al menos que alguien haya traído una bolsa de maíz nuevo para poder contar, porque no se puede contar con frijoles porque están caros, hija. No hay que estarlos desperdiciando, a menos que sean chiripucas. O también se pueden reunir en parejas de dos y contar con semillas de paterna, con pepitorias, con chibolas, con chorolones. Porque yo no voy a ser tan maje de prestarles esta calculadora que ocupaban las coyotas que pasaban de colones a dólares allá. Niña chana, yo creo que no es necesario usar calculadoras y ya somos unas mujeres inteligentes. Sí, te entiendo, Yasmín, pero aquí hay unas bichas que ni con jocotes de corona pueden contar. Ahí está la maje en los exámenes hablando por teléfono, preguntando la respuesta como que ¿quién quiere ser millonario? Puta, la niña Chan es una gran hecha mierda. Tenía la calculadora ahí con plástico forrado y no las quería prestar. ¡Qué hecha mierda! Pero la voy a ver un día en el desierto y una gota de miados le voy a dar. Por favor, bichas, quiero su colaboración. Háganme los números bien. Los números 2 son como que es un patito. Hagan como patito el 2 y los ceros no lo hagan como chibola. Va por Boglena, que dan chirolones, ¿qué hacer? No me hagan caso de lo que estoy escribiendo, que yo soy algo directa. Vayan anotando ahí. Si no traen lapicero o si no tiene tinta, pájenlo en el piso, frótenlo. No, yo mejor me lo recibo en la cabeza para que salga la tinta. ¿Qué son estos garabatos, Yasmín? ¡Métalo, padre! ¡Ay, ay, no, qué chambonada! Bichas, hay una cosa que se llama borrador. Relajo, relajo, y la vida es un carnaval relajeando el zapoterío. Los condones más fuertes son los piel. Acuérdense, los piel. Si ustedes van a travesear con algún susipote, microbusero, vendedor de enciclopedia, háganlo con piel. Y no es comercial. Agárrenlo con moderación, no agarren estos condones como que son chicles. Hoy los hipotes andan ahí en la cartera, andan mejor el preservativo ahí y no andan el duyi. Vamos a ver cuánto nos dio la suma con la resta y la multiplicación cuando contamos con maicillo. En la respuesta de los paréntesis formaba la palabra yo te quiero. Así era el pijal de maicillo que les di. Espero que les haya alcanzado. A mi señorita Chana no me alcanzaron los maicillos, así que fui a la calle y busqué cacas secas de chucho y la desporoné y usé las chibolitas así para contar. Puta, digo yo, aparte de hermosa, inteligente y rebuscona y luchona. Mientras estas bichas se detenían las hachas, cuando ellas iban, yo ya venía de regreso. Ni modo, soy perfecta. Vaya bicha, llegó la hora del huevo. Un solo garabaterío que tenemos aquí, un montón de números, una bártula de números que yo no sé qué son.
Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir todos en grupo al Ministerio de Hacienda, allá afuera por las Tres Torres, y vamos a buscar de esos bichos que están haciendo las horas sociales de contador para que nos hagan esta babosada porque estamos verdes. Eso sí, yo no estoy dando más de $2 para que hagan este trabajo. Hay que dar una cora cada una. Otro huevo. ¿Quién va a digitar todo esto? Así como son ustedes que escriben a Picapollo. Chis, todas nos paramos porque queríamos ayudar. Nos estábamos abrazando porque íbamos a sacar las máquinas de escribir que llevábamos en noveno. ¡Está perro todo esto, babos! No se pierda la próxima semana un nuevo capítulo de Mariona Next Top Model.